Poco más profundo, más relajada. 5. Profundo. Muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio, no hay límite. Ve ahí. Sin analizar la información, solo permite que llegue. Y así como vaya llegando, como sientas, platicas. ¿Qué está sucediendo ahí? Podemos empezar revisando si ese espacio donde estás es abierto o cerrado. No lo veas, siéntelo. Los espacios se sienten. Trata de cerrar los ojos, de no ver ahí donde estás y solo percibir como si fueras un cieguito. Una persona invidente. Pues solo siento mi cuerpo muy pesado. Exageradamente pesado. Bien. Eso está muy bien. Llevaste la atención a tu cuerpo. Por eso te diste cuenta que está pesado. Y eso está muy bien. Ahora lleva la atención a ese lugar en donde está tu mente. Y dime de qué color es. Siéntelo. ¿Y cómo es? Algunas personas dicen, no sé, y resulta que están en la nada. Entonces sí saben. Algunas personas están en la nada y dicen, no sé, y resulta que están en un color amarillo. Algunas personas dicen, no sé, y resulta que hay colores moviéndose. Y entonces sí están en algún lado. Revisen dónde estás ahí. Diferentes colores se van, llegan, se borran ahí. Eso, justamente así es como empieza la mente inconsciente a abrir los archivos. Justamente así lo hace. Y mientras tu cuerpo está muy pesado en esta superficie blanda, y mientras que está muy, muy pesado, tu mente viaja a través del tiempo, a través del espacio. Eres espíritu, lo puedes hacer. Ahora toda la información está disponible para ti. Toda esa información es clara. Siéntela. No la veas. Siente esa información y platícame cómo llega ahí. ¿Cómo es? Me siento que más, ¿no? Como que algo me aplasta, ¿no? ¿Y dónde te aplasta? Todo mi cuerpo.
Revisa quién es o qué es. Se me vino a la mente. ¿Ves en esta vida cuando estaba chica? Mi papá fue a, trabajaban de noche en el arroz. No me acuerdo la edad, pero era chica. Me quedé y me dormí en la cama de mi mamá. ¿Y ya te estás ubicando ahí? Yo dormí en el rincón ahí en la orilla y volteé. Yo sé que no estaba dormida porque veía mi cama, veía todo. Volteé a la puerta, que era puerta de madera, de doble ala. Y yo para mi edad, pues yo la veía muy grande. De repente vi a un ser completamente negro, negro. Estaba oscuro el cuarto, pero aún así distinguía esa silueta más negra que la que lo oscuro. Y estaba de grande como la puerta, de grande. Pregúntale quién es. Los espíritus no tienen tiempo ni espacio. Y pueden estar en diferentes dimensiones. No recibo nada, nomás siento mis pies todavía más pesados. Desde mis piernas hasta abajo. Vamos a tomar esa energía y lo voy a llevar hacia tu garganta. Vamos a ver qué es o quién es. Voy a tomar esa energía, la estoy tomando. La estamos subiendo. Estoy subiendo esa energía. La subimos hacia tu garganta. Ya está ahí. Ahora pregúntale. ¿Qué es? ¿O quién es? Pareciera que tú piensas la respuesta, porque la comunicación es telepática, por medio de pensamientos. ¿Qué te llega ahí? Oscuridad. Y pregúntale por qué está ahí la oscuridad contigo. Para el miedo. Para el miedo. ¿Significa para generarte miedo? ¿O qué significa eso de para el miedo? Pues sí. Bien. Ahora con tus manos espirituales, con tus manos etéreas, recoge esa energía oscura, recógela, haz la pelotita, júntala toda. Tú sabes que tenemos varios cuerpos. Utiliza tu cuerpo espiritual, júntalo bien, junta esa energía y prepárate para aventarla bien lejos. Dale la indicación que aquí no puede estar. Nada ni nadie puede acercarse a ti a menos que tú lo permitas. Tomas esa energía y la avientas lejos. Y ya cuando esté lejos, haces que está ahí. Me dices en qué se transforma cuando estalla. Imagina que haces eso, siéntelo.
Pues la arrojé, pero no la veo hasta allá. Mentalmente hazla estallar. Como que se desvanece, ¿no? Bien. Ahora ese espacio que ocupaba esa oscuridad, pon cosas bonitas, las que sean importantes para ti, las que sean buenas, las que te gusten. Y en tu interior, repite una y las veces que sean necesarias. Esto es lo que elijo yo tener aquí. Haciendo el uso de mi libre albedrío, yo elijo tener esto aquí. Y dices, ¿qué es esto? Luz, estrella, salud, bienestar, alegría. ¿Qué estás poniendo con esto? Mucha, mucha salud. Eso es lo que se necesita, mucha salud, para que esos dolores se vayan. Condición física. Pon ahí condición física, se necesita. Y ahora que estás poniendo todo eso bonito, ahora que has elegido poner eso bonito ahí, ahora regresa nuevamente a ese momento ahí en la habitación. Ubícate ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. No veo nada. Bien. Excelente. A donde tu mente te lleve, ahí está bien. Justamente así se hace, Rosario, como lo estás haciendo. Lo estás haciendo bien. Ahora vámonos a otro momento donde surgen las enfermedades. El dolor, el miedo, donde tu mente te lleve. Uno, en un profundo. Dos, tres. Las rodillas, las siento también muy pesadas, las dos. Ya sabes cómo funciona. Ahora revisa qué hay ahí. ¿Y qué te dice? No me dice nada. ¿Me estás preguntando qué es o quién es? Bien.
podemos ir a un momento en mi infancia, podemos ir a un momento en esta vida o en otra, donde se generan las enfermedades, el problema de la fibromialgia, la tiroides, las alergias. Recuerda, sin visualizar, solo siente. Solo siento un poco de ardor en mi espalda también. Me imagino que es por mucho trabajo. Estás llevando nuevamente la atención a tu cuerpo. Y eso está bien porque te avisa sus molestias y las incomodidades. Ahora revisa y lleva la atención a dónde fue tu mente. No a tu cuerpo, sino a tu mente. Te ha llevado a un espacio que es como mis trabajos. Trabajo en una escuela, en una cafetería, y se levantan muchas cajas pesadas y todo. Y ¿Ese recuerdo trajo a tu mente? Sí. Bien. Y se hace las cosas muy rápidas y me levantan muchas cosas pesadas. Y yo siento que creo que es de eso, que me, la espalda me sigue ardiendo. Ahora, Rosario, conviértete en una pelotita de luz y entra por esta parte de tu cabeza, como si fueras una chispita del universo. Entra por ahí y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a recorrer toda esa parte de la espalda, desde la nuca hasta abajo, muy despacio. Siente que hay que reparar. Siente que hay que componer. Me llevo presión aquí y aquí. Empieza a revisar tus huesos, tus ligamentos. Siente cómo están ahí los músculos del cuello. Sigue bajando por tu columna vertebral. Imagina que tienes algún spray, algún ungüento amoroso que te limpia, que te protege, que te lubrica. Y empieza a reparar cualquier zona dañada. Ve a los músculos de tu espalda. Revisa el área media de la espalda baja. Cuando nosotros hacemos esto, estamos mandando la información para que el cerebro regenere nuestro cuerpo. Para eso utilizamos la imaginación. Así activamos nuestro sistema inmunológico. Me estoy dando masaje en la espalda. Eso está muy bien. De esa manera le enseñas a tu cerebro cómo generar bienestar, cómo sanar esos músculos lastimados.
cuello. Eso, excelente. Recorre parte por parte, con mucho cuidado, con mucha atención. Pareciera que es un juego, pero no es así. De esa manera le estamos mostrando al cerebro cómo autosanarnos. Recorre la tiroides, tus piernas, los músculos en tus rodillas. Tómate tu tiempo, hazlo con cuidado, con calma, parte por parte. Mi hermano le está dando energía al cuerpo. Eso está muy bien. En la parte de la cadera, tus huesos, revísalos por ambos lados, por arriba, por abajo. ¿Y ahorita dónde vas? ¿En qué parte? ¿En la cadera? En el pompis, ¿sabes? Eso está muy bien. Utiliza una crema, imagina que ahí tienes una pomada regeneradora, reconstructiva. Todo bien bonito al final del día, acomódale. Une lo que debas unir, separa lo que debas separar, lubrica, anestesia, cose, solda, dale un buen mantenimiento a sus huesos. Ya está. También en tus pies. Ponle mucho empeño. De parte por parte. De esa manera generamos una nueva bioquímica en tu cuerpo.
siento algo. Pero no veo nada. ¿Cómo? ¿Cómo algo? No sé, algo que me causa dolor. Revisa desde allá adentro donde estás. ¿Qué es? Yo voy a poner una lucecita del universo para que te sea más fácil. Desde allá adentro es más fácil saber qué hay. Color amarillo. Bien. Retira eso. O mejor aún, revisa por qué está eso ahí. ¿Qué te está generando? ¿Cómo es? Si alguien lo puso. Busca información. Fue puesto. ¿Y cómo así? Para cubrir algo. Bien, remueve eso. Y dime qué está cubriendo. Como estás adentro de tu cuerpo, te es más fácil revisar qué hay ahí. Retrocede en el tiempo, ve hacia atrás y encuentra quién o quiénes lo pusieron y para qué. Eres energía, no puedes hacer, es fácil. ¿Ya estás ahí? No. Solo sentí como que se conecta aquí, aquí, por acá. Bien, entonces revisa si tú puedes quitar eso. Corta lo que haya que cortar. Zafa lo que haya que zafar. Quita eso que está ahí. Y revisa si te está generando algún malestar. En los oídos. Pregunta a la nada, ¿quién te ha puesto eso ahí? Ordena que te los retiren. Y pregúntales para qué. Para no pensar. ¿Y por qué? Para mantenerme quieta. Para mantenerme quieta. ¿Y para qué te quieren quieta?
puedo producir mucho. ¿Mucho qué? ¿No quieren que produzcas mucho? Mucha sabiduría. Bien. Ordénales que te retiren eso porque tú sí quieres la sabiduría. Y por eso estudias y te preparas y lees tanto. Y como tú eres libre de decidir qué sí y qué no, avísales que decides que eso no, a menos de que yo esté equivocada. ¿Les estás diciendo? ¿Y qué hacen? No veo nada. Pero sientes. Recuerda, no eres una persona visual. No esperes ver porque no va a ser así. Pero así como ha estado llegando la información, de esa manera la recibes y eso está bien. No lo vas a ver, pero estás sintiendo todo lo que sucede. No esperes ver. Dales la orden a esos reptiles para que retiren eso de allí. Que me asusta mucho trabajo. ¿Cómo fue eso? No es justo, es mucho trabajo. Anda pues. ¿Y si es muy justo que tú tengas eso ahí? Que te retiren eso inmediatamente. ¿Que ya qué? Pues claro, pues es una orden que tú les estás dando, si no es de que quieren. Revisa si ya habías hablado con él o con ella antes. ¿Cuándo fue eso? Siempre. ¿Es la que se comunicaba con él por medio de la escritura? ¿O es otro? Que ella y más. ¿Y ya te están retirando eso? Dice que sí. Bien, tú siéntelo. Porque ellos pueden decir lo que sea. Pues yo siento algo. Bien, ordénales. Hazles saber que no quieres eso, que lo retiren. Y no solo que lo retiren, sino que lo destruyan frente a tus ojos. Revisa qué más. Parece que ya de ahí. ¿Cómo? De ella, ya lo siento. Eso, bien. Revisa si eso estaba afectando tu memoria. Parte. Muy bien. ¿Qué otra cosa estaba generando eso ahí? Movilidad. ¿El dolor en el cuerpo también? ¿O ese no?
más hacen? Pero yo creo que me están quitando algo de acá. Muy bien. Rosario, ¿tú quieres que estos seres sigan teniendo contacto contigo? No. Bien, y entonces que les quede claro. Ordénales que te rehusas a seguir teniendo contacto con ellos. ¿Lo estás haciendo? Bien. No va a ser muy fácil. ¿Y por qué no? Si tú no quieres. Sí, acuérdate punto. Que ya lo habías pedido y no me he ido. Uh-huh. Es que ya lo había hecho antes. Y le exijo. Sé que no voy a poder. Sentí que le dio risa. Uh-huh. Encuentra el recurso necesario. Toda esa información la tienes tú. No estás sola en el mundo y ellos por algo te quieren. Así es de que encuentra los recursos necesarios. Dice que los hermanos no quieren que me diga. Pero no se trata de lo que ellos digan o quieran. Eso no nos interesa. Si no estás tú a su disposición, encuentra los recursos necesarios. Háblale a su jefe, abre un portal, dale una patada en el trasero, no sé qué tengas que hacer, revisa ahí. Mira que creerte débil, nada más eso faltaba. ¿Están destruyendo lo que te quitaron de la cabeza? Parece que sí. Que te lo enseñen. Nada de que parece. Que te lo enseñen, que lo destruyan. Y hazle saber que nada ni nadie se puede acercar a ti a menos que tú lo permitas. Y desde este momento no lo permites. Punto. Existen leyes universales que no se pueden transgredir. Me estoy sintiendo más liviana de los hombros. Claro. Haz uso de tu poder, de tu fuerza. Esa que te hicieron creer que no tenías y que estabas a su disposición. ¿Recuerdas esos pensamientos? Donde generalizabas. Bien. Revisa si provienen de ahí, de ese control. Voy a poner una luz ahí sobre tu cabeza. Escanea todo tu cuerpo y detecta dónde está eso. Cuando me dices parece que aquí, ¿qué significa? Que ahí estaba el control. Bien, estaba, has dicho. Uh-huh. Bien, ahora escanea nuevamente y dime si ya está todo libre. Ya quitaron lo que estaba o falta.
Y nuevamente hazle saber que no autorizas, que no quieres, que te rehusas. Y si tú hiciste algún acuerdo en algún momento, hoy te retractas. Uno se puede retractar cuando piensa bien las cosas, cuando no le gustan. Uno simplemente dice ya no quiero o ya no me gusta y se retira. Es como los buenos jugadores del póker. Saben en qué momento decir ya dejo de perder mi dinero, dejo de apostar. En algún momento jugaron, pero después ya no. Si este es el caso, bueno, pues retráctate. Si no fuera el caso, hazle saber que no más. Ahora exígeles que se marchen y que les quede claro que no quieres seguir teniendo contacto con esos seres. Abre un portal, Rosario, y sal de ahí. Iba a mandar a ellos, o yo soy la que tengo que salir. Lo que tú quieras. Es igual de poderoso. Como tú te sientas más fuerte, así. Y dime cómo fue. ¿Les diste una patada en el trasero? Solos. Salieron tres. Salieron tres, bien. Ahora revisa nuevamente tu cuerpo. Y dime, ¿todo está bien? Armoniza tus energías. Llena de luz. Porque hoy eliges. Siempre elegimos, en todo momento elegimos. Armoniza tus energías. Recárgalas nuevamente. A la altura de los genitales también está otro chakra. Armonízalo allí. Y siéntete fuerte, poderosa, porque tus pensamientos desde hoy cambian. Cuando nosotros vibramos bajo, es muy fácil que esas entidades nos encuentren y se nos peguen. Ellos se alimentan de nuestra energía, de nuestro miedo, de nuestro fracaso. Por eso hay que cuidar siempre estar arriba, adelante, animoso. Siempre logrando cosas y sueños. No pensar que a los 52 años ya no hay nada que hacer. Todavía te faltan como 30 más. Son muchos. ¿Listo entonces? Bien. Y dime ahora qué está sucediendo, cuéntame.
Si el universo lo permite, ve a donde se originan el miedo a las catástrofes naturales. De muy profundo. ¿Dónde se originan esos miedos? Uno, solo siente. Dos, ¿dónde se origina ese miedo? Tres, y cuéntame qué está sucediendo. Nomás entendí diferentes casos, diferentes miedos, inconsciencia. Eso es lo que se me vino. ¿Y quién está diciendo? Es el superior. Maravilloso. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Trato de estar tranquila, armoniosa. Que no me inquiete nada. ¿Quieres? Todo está ocurriendo bien. Todo está ocurriendo bien. ¿A qué se refiere con todo está ocurriendo bien? Tienes que hacer está bien. Estás trabajando. ¿Y a qué se refiere con lo que tienes que hacer? ¿Qué es eso? Más es dejar fluir lo que venga. Para mi aprendizaje, Rosario, quisieras describirme cómo se siente estar en contacto con tu yo superior. Eres tú. Tú lo sabes todo. Tú estás trabajando muy bien. ¿Qué es lo que viene? El cambio. El cambio. Todo es bien, no te preocupes. Nada pasa por mal. Tranquiliza a todos que no debe de haber miedos. No debe de haber miedos.
Rosario, le quieres preguntar a tu poder superior cómo no dejarte engañar o de qué manera protegerte de esos seres que te tenían, que te pusieron eso ahí a un costado de tu cabeza. Porque ellos se pueden presentar también como luz y así logran engañar. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad e imponerte. Si tú quieres, nadie te maneja. Mucha fuerza de voluntad e imponerte. Si tú no quieres, nadie te maneja. Es tiempo de que pienses en ti. Piensen en cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con que todos piensen en cada uno de ellos? Muchas veces siempre se piensa en los demás antes que en uno. Pero si no, haces primero por ti. ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Primero eres tú, después tú, por último eres tú, y ya después, entonces, ayuda a las inconsciencias para que fluyan también. ¿Le puedes preguntar a tu poder superior si hoy sanan tus enfermedades? Conciencia superior siempre lo tienes dentro. La iluminación todos los tenemos dentro, todos, no hay nadie que no la tenga. Tranquilidad en lo que venga. Todo está bien. Todo va a estar bien. ¿Tienes claridad ahora de cuál es tu función en esta vida, Rosario? Sí, creo dejar las cosas vengan solas. Todo va a venir. Es solo estar consciente de todo y no preocupar.
y no adelantar. Entonces eso significa que verás la vida con mayor optimismo, desde otra perspectiva. Se tiene que ser. Significa que desde hoy valorarás todo lo bueno que sí has hecho. Bien, entonces vale la pena hacer un recuento de tus dones. Empezando porque tu cuerpo puede andar, que no está postrado en una silla, que tus brazos pueden abrazar, acariciar, envolver con su amor a tus hijos. Tus ojos, aunque a veces cansados, también pueden contemplar un atardecer, un campo, unos árboles. Que tus manos también pueden tocar la mano de su pareja y acompañarse en una tarde de campo, de sol. Que tienes la capacidad de pensamiento, de la razón, que puedes razonar qué sí quieres para tu vida y qué no. ¿Hay peligros? Sí. Pero también hay mucha valentía en ti. Ya es hora de sacar esa guerrera. Que no renuncie a sus sueños, al contrario. Solo que los modifique un poco, pero que siga tras ellos. ¿Lo quieres hacer? Bien. Ahora entonces, agradecemos a tu poder superior ese mensaje tan bonito. Y dime, ¿te quiere decir algo más? Ella siempre lo podrá, es fuerte. Ella siempre lo podrá, es fuerte. Importante, pero son cosas que a su tiempo se tienen que saber ahora. Ahora estás lista para regresar. Bien. Ahora yo voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente. Y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás bien profunda, profundamente. Muy profundamente. Te sentirás renovada, con nuevos bríos, con nuevo entusiasmo, con nuevos proyectos, nuevos planes. Sabiendo que todavía faltan muchos años por vivir. Que la mejor etapa de tu vida apenas comienza. Estamos regresando. Uno. Parece iniciar esa nueva etapa. Dos. Seguimos regresando. Lleva tu atención a este chakra llena de luz. Y cubre con luz.
esos espacios que han quedado vacíos, al retirar ese control y eso que estaba ahí, llénalos con luz, con salud, con bienestar, con esas cosas que te parecen buenas, eso que sí quieres tener ahí. ¿Y qué estás poniendo? Mucho amor para dar. Eso es bonito. Uh-huh. Llena de luz y también cubre con luz. En la garganta y en el pecho. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales también. Llena con luz y cubre. Seguimos regresando. Tres, estamos regresando y te sientes bien diferente, renovada, rejuvenecida, feliz, con esos nuevos proyectos en tu mente y en tu corazón, con nuevas cosas que vivir, que alcanzar, que cumplir. Seguimos regresando. Tres, estamos regresando. Cuatro. 5, despierta. ¿Cómo está usted? Bien. Demasiada luz. Me siento bien. Me siento tranquila, livianita. Tú tenías sospechas, ¿verdad? Tenías sospechas de que algo había pasado así con esos seres, ¿no? Sí, porque le digo lo que me había pasado. Yo sabía que había algo. Ahora el punto es, ¿cómo los mantenemos lejos? Lo negativo atrae lo negativo. Sí, es cierto. La oscuridad atrae la oscuridad. Un maestro muy querido mío dijo, las flores atraen las abejas a la miel, ¿verdad? La basura atrae a las moscas, ¿no? Entonces, continuamente hay que revisar qué tipos de pensamientos estamos atrayendo. Sí. Para vibrar más alto, para vibrar en el amor. Todo tiene que ser positivo para poder atraer todo positivo, todo. Y así es. Tenemos que vibrar en el amor. Y si yo digo a mis 50 años, ay, pues es que nunca logré nada. Eso es un pensamiento negativo, ¿no? Entonces voy a traer más negativo. Y entonces luego llega la depresión. Y con la depresión la ansiedad. Y entonces es un cuento de nunca acabar. Porque ya para qué me cuido, ya para qué quiero esto, ya para qué a mi edad, ya que no, mejor. ¿Verdad? Y entonces empezamos a atraer todo eso que no nos gusta, pero nosotros con nuestro pensamiento lo estamos haciendo. ¿Verdad, Rosario? Entonces desde hoy en positivo, ¿listo? Y cada vez que se me ande queriendo sentir así medio, así, rápido ejercicio, caminata rápida. Cuando nosotros caminamos rápido, nuestro hipotálamo empieza a bombear neuropéptidos. Esos son unos
unas sustancias que bajan por nuestro torrente sanguíneo. Y entonces nos hacen sentir bienestar. Empiezan a liberar serotonina y ciertos químicos en nuestra sangre que nos hacen sentir como tranquilos, en paz. Pero hay que hacer un esfuerzo, pues. No nomás así. ¿De acuerdo? Ya. Bueno. Oiga, Rosario, ¿usted quisiera que compartiéramos esta experiencia en la web? Si le pongo cuadritos para que no se vea. Sí, si usted cree que es importante. Yo creo que sí es muy importante. Nos abre el panorama, nos al conocimiento. Algunas, con algunas personas a lo mejor no, pero con algunas personas puede ser de su interés. Esas personas son las que nos importan, las que quieren seguir aprendiendo y conociendo, ¿no? Investigando. ¿Quiere decir la fecha de hoy, Rosario? Hoy es enero 29 del 16 en Pomora. ¿Del 16 o del 17? Ay, del año 2017. Sí, ya estamos. Lo acabamos de pasar. Sí, apenas tenemos un mesecito en el 17. Y ya estamos en Pomona, California. California.